¡Ey, chinero! ¿Cómo son las chinas de a peso? Oh, a peso. Esa era una expresión que no faltaba en mi época de adolescente. Cada vez que uno veía a un chinero, le preguntaba eso: ¿a cómo son las chinas de a peso? El chinero es el personaje que vamos a analizar hoy en Sociología del Desbaratao, un análisis sociológico del dominicano que no tiene ni un chele por aquí, por primer canal educativo dominicano. Yo soy Héctor Antonio Brea Gil. El chinero es un vendedor urbano, un vendedor callejero de naranjas peladas. En República Dominicana las naranjas les decimos chinas. De ahí viene el término de chinero. El chinero generalmente corta pela, vamos a decir, le quita las cáscaras a las naranjas, o con un cuchillo o con una maquinita para pelar naranjas. Hay chineros que pelan varias naranjas, las parten, las ponen en fundas y a la gente le venden la funda con tres, con cuatro, con cinco naranjas. Otros te venden una naranja nada más. Al chinero usted lo encuentra siempre en las puertas de los colegios o de las escuelas, en las entradas de las instituciones públicas, en las entradas de los hospitales, en las paradas de guagua o donde quiera que haya una fila de gente, ahí en la calle hay un chinero. Porque el dominicano, en el caso de los chineros que están frente a los hospitales, cuando un dominicano se enferma, es nada más naranja que le llevan. O le llevan una sopita o jugo de pera del que viene en lata. No, le llevan una tarta helada, no le llevan un espagueti con chuleta. No, naranjas es que le llevan. Y vamos a ver un video donde estamos entrevistando a un chinero. El chinero tiene un código de ética profesional, y es que las chinas agrias no se pagan. Si usted se está comiendo una china y le sale agria, esta china va gratis. Cómase una que no sea agria, que no le salga agria, entonces esa usted la paga. Pero las chinas agrias no se pagan. Aquí les dejamos una entrevista con un chinero. Gracias por tu tiempo y no dejes de suscribirte a este, tu primer canal educativo dominicano, y dale a la campana de notificación luego de suscribirte para notificarte cada vez que entre un video nuevo. Adelante. Un chinero de verdad. Wow. Las fundas. En acción. Eso es un chinero. Y las agrias no se pagan, ¿verdad que no, chinero? No, señor. Las agrias no se pagan. Eso es el código de ética del chinero. Las chinas agrias no se pagan. No se pagan. Si usted la paga, ¿cuándo la compra? No, no la pierda. No, doña, es el código de ética. Oye, del chinero. A él, mi amor. No, cuando pero la compra, él no deja de pagarla. Sí, pero las agrias no se pagan. Leche 4. Él la no compra por docenas y nosotros la compramos por unidades. Yo sé de eso. Sí, pero... Sí, mira, pero él dice que las agrias no se pagan, ¿verdad que no? La pelaba a sí mismo y tenía los cuchillitos y decía uno para la china y el otro para que me fuña. Una vieja blanca.